Con permiso, ¿es usted rociero? ¿Está pensando en el camino, preparándolo quizá? ¿Qué le queda en el corazón? ¿Tiene todavía en el paladar el albero de la feria? ¿La cera de la Semana Santa? ¿Quiere un poquito de arena ya? Aquí empieza la pasión en directo, con las tradiciones de la ciudad más hermosa del mundo. ¿Sabe usted qué ocurre en esta casa? Que la pasión no acaba. Señoras, señores, buenas noches. En directo, La Pasión en el Correo de Andalucía Televisión. Dígame, por favor, ¿dónde tiene la medalla? ¿Sigue donde siempre? ¿Cabecero de la cama? ¿Cerca de la almohada? ¿Y el pañuelo? ¿Y la gorra? ¿Y los votos? ¿Y la alcancía? ¿Lo tiene todo preparado? ¿A que sí? ¿Ha soñado con estos días? Seguramente, ya están aquí y van a pasar. Lo hermoso y lo difícil de esto es que estos días van a pasar. Pero no se preocupe, volverán. Hoy no es solo del Rocío La Pasión, que básicamente lo será, sino que le entregamos el álbum Cofrade de toda la Semana Santa, foto que usted envió. Hoy vamos a seguir pasando páginas de un álbum que nos tiene enamorado el corazón, que lo vamos a guardar en su estantería virtual para los restos. Ya recordaremos, si Dios quiere, con el paso de los años esos álbumes, le quitaremos el polvo y vamos a ver cómo éramos en la Semana Santa del año 2016. Manolo Esteban, buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Este año, compañero, sí hay camino para ti o no? Hombre, yo ya he echado la solicitud y a mí me han dicho que sí. Desde el miércoles antes, incluso hasta el martes antes de salir el jueves con la Hermandad de Sevilla, hasta el jueves que entre la Hermandad de Sevilla otra vez en la Colegiata de Salvador. Todos esos días manda permiso. ¿Ganas, no? Por supuesto que sí. Por supuesto, hay muchas ganas de hacer ese camino, de llegar allí, de las vivencias que se viven en esas arenas y, por supuesto, de estar con los amigos y con tus hermanos, ¿no? La gente se cree que todo es risa, cachondeo, cante, baile. Oye, a Marbizón y a Maldonado y a,
Y a Delgado, ¿le damos menos guerra preguntándole por el tiempo del camino que a los cofrades, verdad? A nosotros no, que nos da igual. Da igual un poco nosotros igual a agua, vente, lo que haga falta. Ahora hablamos hay que de llegar eso. Y punto. María Mena, buenas noches. Buenas noches, Víctor, ¿qué tal? Vamos a hablar del Rocío ya hoy. Pues sí, hoy tenemos un programa especial que hemos estado hablando tanto tiempo de la Semana Santa y nos vamos a centrar a partir de ahora, la mayoría de los jueves, hasta que llegue esa romería del Rocío tan esperada por todos, pues vamos a centrarnos en hablar un poco de la información que tenemos de todas las hermandades, de las que podamos, por supuesto, porque sabemos que son muchísimas hermandades que van al Rocío y a disfrutarlo hasta que llegue. O mucho me equivoco, estamos en directo, ¿eh? O mucho me equivoco, o Jesús Ortega ha puesto al coro de la Hermandad de Sevilla, puede ser, a ver, Jesús. En directo, cada uno tiene la pasión que tiene, la devoción que tiene y el sueño que tiene. El Rocío, yo siempre lo vinculo a la palabra sueño. El sueño del romero, el sueño de verla, el sueño de... La dureza del camino de vuelta es también un sueño, ¿eh? Para el año siguiente. Y si usted, Rociero, me está entendiendo, seguro. Nacho Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Vienes de Triana? Efectivamente. ¿Qué has visto? Porque Triana se ha echado a la calle con su sin pecado, ese traslado que hace desde su capilla en la calle Evangelista hasta la parroquia Santa Ana para realizar su novena. Y eso quiere decir, señoras, señores, que el Rocío ya se siente en Sevilla con estos cultos, con los primeros cultos que vamos a tener a la Hermandad del Rocío de Triana. Mucha gente, mucho público, muchos hermanos que han estado y han portado también el bendito sin pecado de la Hermandad del Rocío de Triana. Hoy estamos preguntando ya cosas del Rocío. Efectivamente, estamos viviendo, ¿no? Y preguntando qué se siente esta previa, qué va a sentir en el camino, ¿no? Si ya queda muy poquito y ya vemos los preparativos en las redes sociales, ¿no? De que las hermandades, bueno, pues ya presentan sus carteles, ya presentan sus pregones, sus cultos y sobre todo, bueno, con mucha ganas, ¿no? Sobre todo preparado también las carretas para el Rocío. Yo me pongo en su piel, usted que no pudo ir el año pasado, pero sí puede este año y tiene que estar de los nervios, ¿verdad? Se le va a pasar todo volando, hay que intentar agarrar el sueño rociero para que no se escape. Primer invitado de la noche, el hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Sevilla, Marcos Cañada, aquí en directo en este plató con usted y conmigo. Hermano mayor, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Alguna vez te lo pregunté, Marco, pero de lejos. Y hoy te lo voy a preguntar aquí cerquita. Yo sé que es complicada la pregunta, pero ¿cuál es la mayor devoción que hay en tu corazón? Sea la que sea, ¿eh? ¿Cuál es? La Santísima Virgen. ¿Y en qué advocación? ¿En qué advocación? En la vocación de Blanca Paloma de Paz. O sea, un poquito de Almonte y un poquito de Porvenir. Efectivamente. Pero, lógicamente, ahora mismo estoy embebido en la devoción a la Santísima Virgen del Rocío, patrona de Almonte y Paloma de Paz Perpetua, como yo muchas veces la me gusta llamarla, ¿no? Hermano mayor, y cuando le rezas a Dios y le pones cara, ¿qué cara tiene? ¿De qué imagen? ¿De qué bueno, pues, devoción? Te va a parecer quizás curioso, Víctor, pero ahora le pongo cara del divino pastorcito. Le pongo cara del divino pastor que la Virgen sostiene en sus manos y, francamente, me encomiendo a él mucho, ¿no? Porque es una figura tan sumamente entrañable para los rocieros y una vez pasada nuestra pasión y muerte, ¿no?, en la que tenemos muchas devociones y muy importante, pues en el divino pastor me refugio, ¿no? Habrán visto ustedes que el hermano mayor de Sevilla me acaba de meter a mí por la raya, me está enterrando en arena, me tiene un poquito, pero no sabe que yo llevo un trasto y que yo me salgo de la arena al final. Nacho, vamos a tener un recuerdo hasta ahora con los devotos, los amigos romeros, rocieros de la Macarena y especialmente su coro, porque hasta ahora tienen que estar seguramente preparando un día que va a ser inolvidable. Efectivamente, la misa de Romero que tendrá lugar el próximo domingo en las plantas, en la plaza también, allí en la aldea del Rocío, y que sin duda habrá momentos importantes, sobre todo el barrio de la Macarena está preparándose. La Hermandad del Rocío de este barrio va a vivir un momento que no olvidará la vida. En concreto será cuando el coro, como hemos comentado, tenga el privilegio de cantar a la Hermandad de Matriz de Almonte y que tendrá esa misa pontifical en la aldea el próximo domingo 15 de mayo. Y bueno, en un comunicado que se ha hecho extensible a la Hermandad, agradece a la Hermandad de Matriz de Almonte que haya contado con la Hermandad del Rocío Macarena y que esta forma el coro lleve el nombre del barrio y de la Hermandad a lo más alto. Además, el propio coro en su cuenta de Twitter ya va notificando de que están ultimando los detalles, que ya están incluso colgando cositas, de que está todo preparado para ese domingo. Bueno, pues suerte a esos miembros del coro de la Hermandad del Rocío de la Macarena de Sevilla, que estarán, Manolo, preparándolo todo ya con todo el amor del mundo. Y por supuesto los tendremos aquí.
tendremos un avance de lo que van a hacer. No deberes ese... tanto, no deberes. Bueno, pues ya están. Pero estarán aquí, ya lo has dicho. Van hasta aquí. Estarán aquí. Estarán aquí con María Mena, carteles del Rocío, ¿ya están saliendo mucho? Pues sí, están saliendo muchos, tanto de Sevilla, capital, como de la provincia y también de muchas partes de Andalucía. Y vamos a ver algunos de ellos que tenemos preparados porque, como ya sabemos, estamos en los preparativos y en la previa del Rocío. Por ejemplo, este primer cartel que vamos a ver ahora mismo es de la Hermandad de Valencina, una obra de Sheila Criado Caña. Tenemos muchos más carteles, por ejemplo, este es el de la Hermandad de Cabra, que presenta su cartel del Rocío del año 2016. La Hermandad de Tomares también presenta su cartel de esta romería del Rocío del año 2016. Bonito, qué, por otra parte, qué sencillo y qué bonito, ¿verdad? Sí, la verdad es que hay algunas que son pinturas, otras que son fotografías, Cama, como, ¿no?, esta que estamos viendo de la Hermandad de Camas. También la Hermandad de Córdoba, nos metemos también en Andalucía, te presenta el cartel anunciador de esta romería de 2016, Álvaro obra Abril, de Álvaro Abril. También la Hermandad de Écija ha hecho presente este cuadro conmemorativo también del camino de la Hermandad a las plantas de la Blanca Paloma, como también la conocemos. La Hermandad de Albaida del Aljarafe también ha hecho este cartel, obra de Manuel Jesús Gelo. También la Hermandad de Umbrete, esta pintura que estamos viendo de la Hermandad de Umbrete. Se recuerda su cajón, el cajón, típico cajón. La Hermandad de Gines, este cartel es de la Hermandad de Gines, también de la provincia, como decíamos. Y por último, la Hermandad de Olivares también tiene este cartel conmemorativo con una fotografía del camino de la Hermandad. Y tenemos muchos más que ver porque también en alguna parte de Sevilla ha salido más, y a lo largo de estos programas especiales del Rocío pues seguiremos viendo todos estos carteles, tanto de Sevilla como de la provincia, como algunos también de Andalucía. Algunos son fotos, otros son pintura, como habrán visto, en cualquier caso, hecho siempre desde el corazón. Hablando de corazón, ¿usted qué siente ahora? ¿Qué número de caminos hace este año ya? ¿Me lo quiere contar? Este año no va y está deseando quitar la tele, ¿no? Voy a quitarse, señor, de ahí, que deje de molestarme, de herirme. O quizá va a aguantar a ver este programa, aunque no vaya al camino. ¿Me lo quiere contar? ¿Por qué se queda en casa? Hay en esta mesa, créame, personas que hicieron como promesa no hacer un camino. Que eso es lo más, yo entiendo que es la promesa mayor que puede hacer un rociero, un romero, ¿verdad que sí? Bueno, hay también cartel de Triana, ¿cómo se nos va a olvidar? Manolo Esteban, muy bonito que es además. Por supuesto que sí, Víctor, y son 203 caminos lo que hace la Hermandad de Triana para ponerse a la planta de la Virgen de Rocío. El pasado lunes fue en la capilla de la Hermandad, en la calle Evangelista, donde se presentó este cartel que ha sido pintado por Jiménez Sánchez Tal, un cartel que tiene unas dimensiones de unos 50x73 y donde sí se recoge lo que es básicamente lo que es la Hermandad de Triana. Su medalla, la que aúna a todos los peregrinos, esa estampa de esa carreta andando por las arenas con un grupo alrededor de la carreta, pues arropando ese sin pecado, al que todos, bueno, pues ese bendito sin pecado. Y por supuesto hay un pequeño detalle, Víctor, que hay que fijarse muy bien. Hay un pequeño crespón negro en uno de los primeros varales de esa carreta, que va en recuerdo a Jerónimo Domínguez Mahón, que fue un hombre que levantó, bueno, fue el hombre que levantó la capilla y además creó las colonias de verano de la Hermandad de Triana. Un cartel sencillo, pero que resume todo lo que es Triana en el Rocío. ¿Está usted viendo este programa en la Casa Hermandad ahora, preparando la romería? Nos puede enviar su cartel. Saludamos a los amigos de Badajoz que empiezan el triduo, a tantas hermandades del Rocío de todo el orbe mundial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la devoción rociera está en todos los continentes. Nos puede usted mandar lo que quiera, que intentamos sacarlo, de verdad. Vamos con Marcos Cañada enseguida, pero antes, álbum cofrade, fotografías que usted nos mandó. ¿Quiere ver alguna paginilla? Venga, vamos. Thank you.
quiere conocer en directo las novedades de la Hermandad del Rocío de Sevilla para el camino del año 2016, quiere saber cómo va esa faraónica obra de terminar de arreglar la carreta, de la restauración, quiere conocer la obra social, las inquietudes de esta hermandad grande, hermosa, sevillana, pues para eso está el hermano mayor. Hermano mayor, ¿cómo llega, por cierto, Marcos Cañado a la Hermandad del Rocío de Sevilla? ¿Cómo llegas ahí a esa devoción? Bueno, pues llego de una manera muy particular, de la mano de unos amigos, en concreto de la Hermandad de la Paz del Porvenir, Víctor, que tenían por costumbre ir a ver entrar las carretas el jueves de vuelta, de entrada, y un año pues me fui con ellos desde el Porvenir. Y bueno, pues quedé francamente impactado por la Hermandad de Sevilla y por la forma en que entró en El Salvador su sin pecado. Y al año siguiente, pues ya, yo a su vez reuní un grupo de amigos para hacer el camino, una primera pincelada, y ahí pues progresivamente hasta hoy, que tengo la fortuna y el gran honor de ser su hermano mayor, ¿no? Y hoy quiero que me cuentes las novedades de tu hermandad para el camino de este año. ¿Cuáles serían? Bueno, hay varias, ¿no? Hay varias y de determinada, de variada naturaleza. A ver. Sin prejuicio de que, el próximo lunes 25 es el Cabildo General Informativo de Romería, es un cabildo que tenemos anualmente para informar a nuestros hermanos de esas novedades, ¿no? Uh-huh. Pero claro, lógicamente ya están, la Junta de Gobierno ha considerado que era el momento de adoptar determinados cambios, algunos menores, otros mayores, pero que van fundamentalmente encaminados a tratar de mejorar el camino, la comitiva de la hermandad, el descanso de nuestros peregrinos, porque afortunadamente, Víctor, la hermandad ha crecido muchísimo estos años, o sea, ha cobrado una dimensión, Manolo bien la conoce, muy importante, y tendríamos que era el momento de intentar por lo menos experimentar desde el rigor algún pequeño cambio para mejorar, como digo, el camino, ¿no?, en general de la hermandad, ¿no? Y pues, ahí va a haber varias pequeñas cositas que entendemos que la suma pueda ayudar a lo que estoy comentando. El Cabildo es el lunes. El Cabildo es el lunes. ¿El proyecto de restauración de la carreta cómo está? Bueno, pues está presto a su finalización. Ha sido, francamente, estamos muy orgullosos de los trabajos que se están cometiendo. Nuestro querido carpintero Manuel de Valencina de la Concepción, que ha hecho un trabajo magnífico. Porque debo decir que la carreta, por dentro, para que los telespectadores nos entiendan, lo que es las tripas de la carreta, completamente nueva. Lo que es el armazón, lo que son las ballestas, la viga, el corbujón, pues va completamente nueva. Y luego por los hermanos Delgado, por nuestros queridos hermanos Delgado, que llevan trabajando con nuestra carreta ya muchísimos años, pues se ha hecho una restauración también integral de toda la orfebrería, y con lo cual entendemos que va a relucir esplendorosa. Era necesario, Marcos. Era necesario, sí. ¿Sí? Sí. Sí, visto, porque todos sabemos lo que sufre una carreta de plata en el camino, ¿no? Entonces es normal que cada cierto número de años haya que acometer un poco una restauración, pues para ponerla a punto, digamos, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que este año ha sido un poquito más de mayor envergadura, porque por determinados problemas surgidos estos últimos años ya la carreta necesitaba esta actuación más global, ¿no? Recordemos que es plata, Manolo, como en el caso de Triana, hay algunas hermandades que no es alpaca, es plata. Es de las pocas carretas que van al Rocío que es plata-plata. Efectivamente. Es de plata-plata. Caballo, Romero, Peregrino, ¿cuánta gente movilizáis este año? ¿Coches, vehículos, todo? Bueno, actualmente estamos en el periodo de solicitudes, de números. Como dice un amigo mío, papeleta de sitio. Efectivamente. ¿Vale? Hay de papeleta de sitio, eso es así. Venga. Efectivamente. Y bueno, esperamos movilizar, yo te diría que en torno a unos 2.000 peregrinos aproximadamente, y casi 400 cabezas de ganado, ¿no? Entre animales, fundamentalmente caballos, de caballos de montura y coches de caballo, pues por ahí va a estar la horquilla de este año, si Dios quiere, ¿no? En este año, hermano mayor, en el que estamos, 2016, y en esta fecha, ¿los grandes proyectos de tu hermandad cuáles son? Yo entiendo que ahora tenéis que paralizarlo todo para iros precisamente a verla a ella, pero sé que sois una hermandad muy activa. ¿Cuáles son los grandes proyectos de la hermandad? Pues los grandes proyectos de la hermandad, Víctor, son las obras asistenciales. Ciertamente. Ahí donde la Hermandad de Sevilla pues se bate el cobre a diario, ¿no? Con una actividad, no solo la Hermandad de Sevilla, sino todas las hermandades del Rocío y las de la capital, todas que me consta, hacen una labor encomiable en ese sentido. Y es de lo que más orgulloso nos sentimos, ¿no? Y francamente la actividad de obras asistenciales y de caridad que tiene nuestra hermandad es de verdad digna de conocer. ¿Con qué recursos, Marco? Tómbola, que sé que hacéis tómbola, mercadillo, hace un montón de cosas. Un montón, no sé para. Belén. No, es que realmente Belén, que es digno de ver también, de los más visitados durante todo el periodo de Navidad, ¿no? Y lo que sí es que nos gustaría saber, porque bueno, realmente son muchos los peregrinos que van, pero después de esos muchos peregrinos que van, no son todos hermanos de la hermandad.
Con lo cual, el cómo se sustenta una hermandad del Rocío, cómo se consigue todo ese trabajo, porque realmente sacar una hermandad al camino vale un dinero bastante curioso. Dinero, sí, efectivamente. Es complicado y realmente ahí, bueno, pues las mayordomías de las hermandades del Rocío, y la primera nuestra, va a hacer un trabajo y una labor ingente, porque las hermandades del Rocío, en concreto la nuestra, se sustenta continuamente con recursos extraordinarios. O sea, la dotación económica, digamos, ordinaria, periódica, que tenemos, como es conocido, es poco significativa con respecto a las hermandades de penitencia. Entonces, con un presupuesto muy importante que cuenta la hermandad del Rocío, porque, como ha dicho Manolo, vale mucho dinero llevar una hermandad del Rocío. Estamos hablando de movilizar a 2.000 personas, 15 o 20 carretas de bueyes, 50 cabezas de ganado a nivel de bueyes y 400 caballos, en fin. Y eso tiene una infraestructura, una logística y una serie de costos importantísimos. Y se sustenta con recursos continuamente extraordinarios. Estamos todo el día inventando, Víctor, muy animosamente, con mucha ilusión, pero a nivel de organización de eventos, a nivel de la colaboración inestimable de nuestros hermanos, a los que estamos continuamente apretándoles para que asistan a los cultos, a los eventos, a los actos, en definitiva, reinventándonos continuamente para poder sostener un presupuesto que ciertamente es muy importante, ¿no? Dime, Marco, a tu juicio, pero a título personal, no lo que diga la tradición, dime una parada, un sesteo, una noche, un momento del camino, un punto que tú digas, este es clave para yo sin duda. Es lo personal, no como hermano. Sí. El paso de la hermandad por el quema, sin género de dudas, para mí personalmente. Ahí hay 10 minutos, Víctor, que tu vida, lo digo de corazón, se para y pasa por tu cabeza en 10 minutos, en un momento que es absolutamente mágico, ¿no? Ahí se para el reloj del tiempo y ahí la vida de uno pasa por la cabeza y los que faltan, los por supuesto, los hijos de uno. En definitiva, para mí es el momento cumbre de la hermandad, es el paso por el vado del quema. Te están brillando los ojos. Pues sí, porque además tengo las emociones a flor de piel por la fecha en que nos encontramos. Y bueno, es mi primer camino, también tengo los nervios propios de un hermano mayor que arranca con mucha ilusión, pero también novato, lógicamente, en las lides del hermano mayor, aunque he ocupado otros cargos en Junta de Gobierno, y estoy francamente emocionado, porque además vengo del Rocío, estoy... He estado con la Virgen, además casi a solas a las 7 de la tarde. ¿Y cómo está, cómo está la Virgen? ¿Qué te ha dicho? Espectacular, está impresionante. Prácticamente a la pobre no la dejo ni hablar. Víctor, de las veces que le pido que me ayude, que me eche un capote para que el camino y para que la hermandad de Sevilla pues se postre a sus plantas con la elegancia, con el señorío y con la categoría de siempre. ¿Tu alcalde de carreta está igual de los nervios que tú ahora mismo? Mi alcalde de carreta. ¿Cómo está eso? Que quiero saberlo, eso es importante. He estado con él en el Rocío, con él y con su hermano. Pues, tenemos la fortuna de que el alcalde mayor de carreta y el alcalde primero son hermanos. Y además tenemos un alcalde segundo también magnífico, una persona joven que viene empujando con muchísima ilusión. Mi alcalde de carreta me va a matar, porque el pobre lo tengo frito y... Y además con estos pequeños cambios que hemos propugnado este año, pues lógicamente con la seguridad de que se han estudiado y que van a salir bien, pero también un poco, hombre, por la incertidumbre propia del resultado, ¿no? Y la juventud, Marco, la juventud, porque siempre decimos que los romeros se hacen desde pequeño, ¿no? Y que realmente desde chicos se van viendo a los críos que los llevamos para que vayan aprendiendo un poco lo que es el saber andar por las arenas. La juventud de la hermandad de Sevilla, ¿cómo está? La juventud está, bueno, impresionante. Es que nuestra hermandad tiene una juventud de la que realmente nos sentimos muy orgullosos. Es una juventud que no para, muy dinámica, continuamente queriendo hacer cosas. Y hay un grupo además muy, muy homogéneo, muy cohesionado y francamente es un auténtico motor del día a día de nuestra hermandad. Desde aquí les mando un fuerte abrazo, además los necesito fuertemente conmigo para que lleguemos a las plantas de la Virgen juntos, ¿no? Igualmente, hace poco hemos visto en redes sociales que habéis reactivado vuestra cuenta de Twitter, que estaba inactiva. Igual que hemos visto en Semana Santa, que cuenta mucha hermandad el punto a punto de su discurrir por las calles. ¿Veremos en el caso de Hermandad del Rocío de Sevilla el discurrir los puntos donde se encuentra el Rocío, o mejor, en diferentes horas? Pues sí, mira, Nacho, te cuento. Desde la Junta de Gobierno hemos puesto en marcha un programa de activación de determinados recursos online, digitales, que estamos un poco trabajando poco a poco, ¿no? Se ha activado la cuenta de Twitter, el próximo paso también va a ser la cuenta de la página oficial de la hermandad de Facebook. También se ha contratado una app para que, entre otras cosas, pues la hermandad en un momento determinado pueda, o aquel usuario de la app, que en cualquier momento pueda conocer el punto exacto en el que se encuentra la hermandad. Y también vamos a finalizar con la renovación de la página web, que está en proceso ya también de construcción en su nuevo formato, que esperemos que esté pues muy pronto también, ¿no? Que me has dicho que estás de estreno, hermano mayor, pero no me has dicho cómo va a hacer el camino, con quién.
¿De qué manera? ¿Con qué reunión? En fin, ¿dónde, ¿cómo te vamos a localizar? Bueno, con mi reunión de amigos, con mi mujer, por supuesto, que está haciendo un trabajo espectacular y a mi lado, porque realmente el papel de las mujeres, de los hermanos mayores del Rocío, es muy especial, es muy, muy intenso también. Y bueno, pues con mi mujer y con una serie de amigos, con varios miembros de la Junta de Gobierno que me acompañan también en nuestra reunión y con la reunión de siempre, pues en familia, como ha comentado antes Manolo, y con la ilusión. ¿Seguís teniendo, Marcos, un coro en la hermandad tan hermoso como muchos cofrades y rocieros lo recordamos? ¿Cómo está el coro? Señor, el coro está también en un momento magnífico porque, bueno, tenemos nuevo director desde hace escasamente un par de meses, no llega, que es nuestro hermano Francisco Íñigo Lama, Paco Íñigo, que está haciendo también un trabajo muy entusiasta. Se ha incorporado muchísima gente, tanto nueva como gente que ha pertenecido en otras etapas, que ha vuelto. Entonces estamos con muchas ganas con el coro y Paco le está poniendo muchísimo cariño y esperemos pues que siga siendo una santo y seña de nuestra hermandad como ha sido, ¿no? El coro para nosotros es auténticamente una bandera, ¿no? Como toda el orbe rociero conoce. ¿Vale? Dime, hermano mayor de Sevilla, una hermandad más allá de la tuya, aparte de la tuya, que te guste. Esa hermandad del Rocío que tú dices, me gusta. Bueno, pues tengo varias. Digo porque a los cofrades, ¿verdad? Todos somos hermanos de alguna y después nos gustan otras. A ti te pasa también. Sí, sí. ¿Qué hermandad del Rocío te gusta? Me gusta. Va a parecer que no me digas 129. No, efectivamente. No. Va a parecer que es una respuesta muy política, pero me gustan mucho las 5 restantes de Sevilla Capital, francamente. Porque además, le contaba antes a Manolo, tenemos un momento actualmente entre las 6 hermandades del Rocío, incluida nuestra querida hermandad castrense con su hermano mayor, que es una persona espectacular, don Manuel Senciales. Tenemos un momento, los hermanos mayores, de unión, francamente emocionante, me atrevería a decirlo. Entonces, eso hace que nos hayamos cogido fuertemente de la mano las 6 hermandades, de la mano de nuestro delegado del Consejo también, y estemos en un momento espectacular y por eso hoy voy a decir que mis 5 restantes hermandades preferidas son las de Sevilla Capital. Y es verdad que es políticamente correcto. ¿Cómo anda Monseñor Asenjo de Devoción Rociera? Bueno, pues yo creo que muy bien y cada vez mejor. Yo tuve la oportunidad, Víctor, de girarle la visita institucional, corporativa, con nuestra Junta de Gobierno y mostró muchísimo interés por las cosas que hacía la hermandad, por las obras sociales, nos instó a que siguieran potenciando el culto interno y fundamentalmente a los jóvenes. Me hizo mucho hincapié en que a los jóvenes los tuviéramos siempre pues, bien instruidos y sabiendo, ayudándolos y dándoles cariño, porque entendía que era una parcela importantísima de la hermandad. De hecho, tuvimos la suerte que vino a predicarnos en nuestro tío el 22 de diciembre y francamente me consta. Ahí va a meterte un poquito la cuña también, quedó, ¿no? Quedó impactado por cómo vio el Salvador ese día, que todos conocéis que es impresionante, ¿no? La lotera, bueno, aunque es la procesión de la Virgen. Ya, pero como sí, bueno, que el hermano mayor, ¿qué piensa también, ¿no? ¿Cómo, qué siente cuando llega ese día tan importante también? El 22 de diciembre, que también es una parte importante dentro de la hermandad de Sevilla y que, bueno, realmente también se exporta la devoción de la hermandad de Sevilla a todo el mundo, ¿no? Porque ahí estamos viendo las imágenes que hay. ¿Qué significa ese de 22 para la hermandad de Sevilla? Es un día increíble, Manolo, porque además yo, hasta que no he sido hermano mayor, no he captado, no he palpado lo que supone ese día y la cantidad impresionante de gente que acompaña a la Virgen el 22 de diciembre. O sea, es, francamente, digo que me consta que el señor arzobispo quedó francamente impactado de cómo estaba El Salvador y cómo estaban las calles de la feligresía cuando en la procesión posterior pues descendió la Virgen al pueblo, ¿no? Porque realmente ahí la Virgen del Rocío expande su manto hacia el pueblo de Sevilla en una procesión que es entrañable y que francamente cada año va a más, ¿no? Marcos, ¿cómo crees que está la seguridad y los servicios asistenciales durante el camino? Porque sabemos que es una parte complicada, que sí, todo el mundo siempre, el Plan Romero, la matriz, entonces están siempre intentando, sí, consensuar un poco eso de la seguridad y sobre todo los servicios asistenciales, porque cada hermandad va por un sitio, es muy difícil, pues mira, intentar atenderlas a todas. ¿Qué crees que le falta al camino? Francamente está muy bien, María. De hecho, el otro día que tuvimos la Asamblea General de Hermanas Mayores y Presidentes en Almonte, se comentaba que el Plan Romero, como plataforma de trabajo, era, aparte de pionera, de los mejores instrumentos que funcionaban en España a nivel de coordinación de administraciones y de operativos que están implicados en el Plan Romero. Y francamente, sí es verdad, lógicamente cada año los caminos están más reglamentados, cada año bueno, hay más, digamos, exigencias burocráticas y administrativas,
y porque lógicamente hay que acoplar un poco la romería a las circunstancias actuales y a los tiempos que corren, ¿no? Pero a nivel asistencial, nosotros además me sirve para agradecer porque vamos muy cubiertos con una gran mano que nos echa el ejército español todos los años, que el teniente general jefe de las Fuerzas Terrestres es nuestro hermano mayor honorario. Y entonces el ejército pues nos dota también de determinados servicios que para la hermandad son fundamentales a nivel sanitario, a nivel de abastecimiento de agua. Y entonces la hermandad de Sevilla siempre va muy cubierta, pero yo creo que a nivel general también los servicios están, las dotaciones están muy bien cumplimentadas, ciertamente. En el camino, Marco, ¿cuáles son las obligaciones de un hermano mayor? Bueno, sí, yo quiero saber a qué... Las obligaciones, yo creo que estar a la altura De la figura del hermano mayor, ¿no? Y estar cerca del hermano, cerca del peregrino y hacer esa labor de acompañamiento y de cercanía que es exigible, lógicamente, al hermano mayor, ¿no? Sí, es verdad que en la romería, Víctor en el camino, quizás la alcaldía de Carreta, hablándolo coloquialmente desde la confianza, que baila con la más fea, ¿no? Diríamos, ¿no? Porque tiene, hace de fiscal, pobre, hace de todo. Una trabajera muy, muy, muy importante y hace un trabajo descomunal, ¿no? Y el hermano mayor, pues bueno, mi obligación es la de estar a la altura, estar cerca de los hermanos y estar pues siempre junto a ellos, ¿no? Y junto a nuestro bendito sin pecado, ¿no? ¿Qué le pide el hermano mayor a esta romería? La primera, ¿qué le pediría? Bueno, para mí es la más especial, Manolo, y la más especial porque es la primera, mi primera como hermano mayor, y le pido pues que todo transcurra con normalidad. Nada especialmente particular, sino que la hermandad, que lleguemos a las plantas de la Santísima Virgen, nos postremos ante ella y regresemos. ¿Descansa el hermano mayor cuando llega ese jueves por la tarde y se coloca ya el sin pecado en su sitio, sí, después de la romería? Descansa, evidentemente descansa, con la nostalgia también de lo vivido, ¿no? Y con un poco porque el rocío, aun a pesar del cansancio, aun a pesar de las horas de camino, pues cuando parece mentira que lleguemos todavía con nostalgia y con ganas de seguir, ¿no? Pero francamente se descansa evidentemente cuando todo ha transcurrido con normalidad y no ha habido incidencias ni eventualidades significativas, ¿no? ¿Y cuál es la parte más difícil del camino? Porque la que más te gusta ya nos lo ha dejado bastante claro, pero la más complicada, la que se hace como haciendo el camino, ¿qué es más difícil? Bueno, yo para mí particularmente creo que es un poco cumplir con los horarios y con los parámetros a nivel de paradas, de pernoctas y de sesteos que tenemos, ¿no? Porque yo tengo una gran preocupación porque la comitiva vaya bien, porque la gente descanse, porque la gente pueda llegar a las paradas y pueda acoplarse en sus reuniones bien. Entonces, el camino es duro, ciertamente un camino muy duro. La hermandad se llama, como sabéis, vamos los últimos. Entonces, pues es un camino duro que vamos muchas veces demasiado ligero, porque la hermandad pues tiene unas paradas muy determinadas. Pero a mí me preocupa mucho eso, que realmente la gente se sienta bien, haga un buen camino y podamos llegar a las paradas y a, por supuesto, a la ermita y a la aldea en los horarios previstos, ¿no? Pregunta. Yo quería saber sobre todo porque, bueno, siempre hablamos mucho cuando hablamos con personas que están en Hermandades del Rocío, mucho del camino, tanto del camino de ida como el de vuelta, que sabemos que hay menos gente, que es más cansado, pero el momento en el que se llega a la aldea, después de haber pasado días y días andando y rezando, ¿qué se siente en ese momento que se llega a la aldea y puedes ponerte debajo de ella y verla y rezarle por fin delante? Es el momento cumbre, ¿no? Cuando nos postramos ante ella y bueno, y yo estoy deseando que llegue ese momento y como hermano mayor decirle aquí te traigo a tu hermandad de Sevilla, ¿no? Y nos postramos ante ti y te pedimos pues para que, bueno, porque fundamentalmente nos des mucha salud a todos los hermanos y a todas nuestras familias, aquí estamos a toda la gente querida, efectivamente. Aquí estamos otra vez. La verdad que, hombre, un momento, como dice Marco, un momento muy bonito es cuando ya una vez que se presenta a Sevilla, que ya se va al sin pecado otra vez a la Casa Hermandad, cuando entran los peregrinos de Sevilla y le rezamos la salve delante eso de la Virgen. Eso es muy importante. Eso es de los momentos, yo creo que el momento donde realmente uno ya se siente tranquilo y está a gusto y claro, ya suelta todas las cosas que tiene que soltar. Al llanto, por supuesto que sí, ¿no? Sí. Yo la verdad que... ¿Cuántos hermanos sois en la hermandad, Marco? Pues actualmente casi 3.000, Víctor. 2.800 largo, para ser... Nacho, vamos a las redes sociales a esta hora de la noche. Venga, rapidito. Vamos a recibir, nos dejan comentarios, sobre todo los rocieros de cama, que nos dice que el Triduo en su hermandad se celebra del 20 al 23 de abril, que el pasado día 19 celebró el Santo Rosario. También Mario nos recuerda ese maravilloso cartel que editó la hermandad matriz, porque el rocío se comenzó a sentir el pasado domingo de resurrección, cuando la hermandad matriz presentó a su hermano mayor de la romería y también ese cartel. También nos dejan comentarios de Antonio José, que nos dice: aquí se tiene el tiempo cuando llevo
en mis hombros a mis hermanos de Piles. No deja ese momento de la presentación del Rocío de Piles a la Virgen del Rocío en esa mañana de lunes ya. Tenéis más comentarios que nos van dejando, por ejemplo, también Fernando. Momento, también nos deja imágenes estampas vividas el año pasado con Sevilla, diciendo que ya queda muy poquito para volverlo a vivir. O sin duda también, que larga se hace la espera. 25 días quedan, nos dicen también JVG. ¿Quedan 25 días? Digo. Ya estoy hasta aquí, para. Totalmente. Bueno, pues gracias por la visita. Por cierto, ¿te has preguntado alguna vez por qué a veces hacemos el camino tan largo? Si estamos deseando verla a ella, ¿por qué no la hacemos un poquito todo más rapidito y ya estamos con ella? ¿Verdad? Y nos empeñamos a veces peregrinar varios días. Es como si quisiéramos hacer algo complicado, difícil, duro, para que tuviera más mérito. Es duro, porque en verdad la tenemos cerquita. La gente se cree que no, pero el camino es duro, ¿eh, Víctor? Nosotros sabemos siempre la hora de salida, nunca la hora de llegada. Entonces es complicado, ¿eh? En la noche del viernes al sábado, a las 5 de la mañana está el tío de la flauta y allí, escúchame, o te levanta o te queda. Sí, 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 completamente. O sea, y tienes que llegar, o sea, y además tienes que, ese día sí tienes que llegar antes de las 4 de la tarde para hacer la presentación. Es duro, el camino es duro y el que quiera, que vaya, y el que no, con no ir, tiene bastante. Entonces, tú eres cofrade, ¿no, Marco? Mucho, muchísimo. ¿También te gusta la feria? También. También, con los toros y todos los avíos. Le gusta a todos los palos. Le gusta el Rocío. Le gusta, es completito. ¿Te gustará el Corpus? Le pegamos a todos los palos. Sí, ¿no? Le pega con la izquierda y con la derecha. De primero al último. Marco, gracias, suerte. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, y bueno, en la Hermandad de Sevilla tenéis vuestra casa y espero veros o en el camino o en la aldea, para que echemos un rato juntos, por supuesto. Muchas gracias por todo. El hermano mayor del Rocío de Sevilla. Pausa para la publicidad. Se va a hablar aquí, atención, de fotografía cofrade y rociera. Cofrade y de fotografía. Muy interesante. Y vamos a seguir viendo el álbum y con las redes sociales y con noticias del Rocío y con muchas cosas más. Venimos enseguida.
Pero Sevilla llora porque se queda sola. Qué poco tiempo queda, 25 días para escuchar, bueno, menos, para escuchar grandes cosas, ¿verdad? Por las calles de la ciudad más hermosa del mundo, que ha sido debidamente retratada una Semana Santa más por, posiblemente, los mejores fotoperiodistas de esta ciudad. Vamos a las redes sociales primero. Nacho Sánchez, dale. Arroba la pasión CTV, hasta la pasión no acaba. Vamos a Twitter, que nos dice José Enrique Barroso, viendo la pasión, qué bonita la entrevista al hermano mayor de Rocío de Sevilla y qué hermoso el álbum fotográfico. También nos deja Silvestre Castel una fotografía de que hoy ha comenzado el triduo de la agrupación del Rocío del Cuervo y también más comentarios, por ejemplo, que nos van dejando también del... un momento de José María Marín que dice momentos del Rocío, Umbre Tejine junta buscando a la señora o por ejemplo Pepe La Sala que ha hecho una fotografía a su televisor o a su pantalla y nos dice qué ganas tengo de verte madre, de ponerme a tus plantas y contemplar tu mirada. ¿Qué le tiene pedido a la Virgen del Rocío para este año? Ahí, tiene ahí alguna cosilla pendiente importante, ¿verdad? Y lo ha puesto todo a sus plantas. Bueno, pues a ver si ella quiere e intercede, ¿eh? Yo le deseo a usted mucha suerte. Esté pensando ahora lo que esté pensando. ¿Qué ocurre para un fotógrafo cuando una Semana Santa se rompe, por ejemplo, y empieza a llover y no hay que retratar pasos, sino el paso del tiempo, el paso del dolor, el paso de la tristeza, de la incertidumbre, de la prisa, del charco, de la carrera, del paraguas? ¿Cómo se hace eso? Pero primero, álbum el que usted nos mandó a nosotros, álbum cofrade. Estamos en directo en el Correo de Andalucía Televisión, el correo web.es, en toda España, en el mundo entero, en fin, donde se encuentre usted, sintiendo ahora un poquito de la devoción rociera. Nos acompaña Juan Carlos Rodríguez Aparicio, él es el editor gráfico del Correo de Andalucía, que tiene categoría de redactor jefe, me imagino, de jefe de sección, no sé cómo va eso, pero el que mandan todos los fotógrafos, el que coge el periódico y dice qué aspecto debe tener, el que manda en el fotoperiodismo de esta empresa. Compañero, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Y dime una cosa, en este último ejemplar nuestro de Más Pasión 7, los compañeros titularon con una palabra que ponía notable. Tú como, pero claro, eso se refería a todo el
la noticia de la Semana Santa en general, toda la crónica. Tú, después de ver las fotografías que hemos publicado de la Semana Santa, ¿qué nota le pones a nuestra foto? Yo le pondré sobresaliente. Sí, lo que pasa es que yo creo que la palabra notable siempre va acompañada un poco para exigirte un poco más el año que viene y los años venideros, ¿no? Pero el trabajo ha sido excepcional. Vale, entiendo, por tanto, a tu juicio, el nivel muy bueno, pero una Semana Santa, creo, Juan Carlos, que no ha sido fácil, ¿no? Digo para los compañeros que habéis salido a retratarla. La Semana Santa para nosotros empieza realmente en la Cuaresma. Es decir, yo todo el tramo de Cuaresma hasta que llega la Semana Grande, y los fotógrafos están continuamente en la calle, en quinario, en besamanos, besapiés, en fin, están continuamente en acto. Y luego ya lo culminan con la Semana Grande, en la que este año, pues en fin, ha tenido un efecto ola, por así decir, a nivel gráfico, en el que ha habido que tener que sacar lo mejor y la sensibilidad más grande de cada mirada, ¿no? A la hora de... Vamos a ver fotografías de nuestro Más Pasión 7, mientras tú me dices, Juan Carlos, por favor, cómo se hace esa selección. Tú tienes todo el material delante, ¿y cómo seleccionas? Cuéntamelo, porque debe ser complicado. Bueno, lo importante es tener un gran equipo, que creo que lo tengo, es decir, sin cinco personas que han estado esta Semana Santa repartidas entre las hermandades, entre las hermandades que salían día a día, y en fin, los primeros días han sido más complicados por el tema de la lluvia, porque había que tener, además, administrar un poco la imagen para que no se hiciera tan árida, para que los sentimientos no fueran tan... afeable, feo, suele ser bonito estéticamente, pero son muy íntimos y no siempre se puede entrar dentro de los templos, no siempre se puede administrar imágenes en las que, en fin, fotógrafo y fotografía o imagen sean uno, y yo creo que además los fotógrafos en estos días han sido muy sensibles, y conforme se estaba aquí en redacción, se estaba viendo el material que se estaba entrando y se estaba derivando a una cosa u otra para no cargar mucho de imágenes lo que he hablado sensible de, en estos primeros días, ¿no? Después, a partir del martes, pues en fin, fue una explosión de... Martes, miércoles, fue una explosión de color, ¿no? En la calle. Y tú, Juan Carlos, cuando mandas a tus hombres a la calle, ellos empiezan a trabajar, tú normalmente, de ordinario, ¿qué les pides? ¿Qué tienen ellos que buscar cuando se echan a la calle a retratar la Semana Santa? Lo bueno de trabajar día a día con las personas es que conoce perfectamente qué estado de ánimo es el que tiene. Y cuando los incorpora a una información tan crucial para nosotros como es la Semana Santa, sabes perfectamente lo que vas a sacar de cada persona. Esto es como un equipo de fútbol, sabes perfectamente la función que tiene un portero, un central, un lateral, un medio centro, un delantero centro, en fin. Y sabes también el estado de ánimo que tiene cada persona y lo que puede llegar a sacar de cada persona, ¿no? En este caso, pues se le saca casi el 105% a cada fotógrafo. O sea, que tío, espérate, compañero, es que lo que está diciendo Manolo es importante. No, tú no les pones a revisar y llevar la tarjeta bien, llevar las cositas preparadas. No, el carrete ya no hay, Manolo, ya sin carrete. Eso de Pero tú no le dices al equipo, sino a ti te preocupa cómo está el compañero de ánimo. Sí. Porque en función de cómo... Así plasmará una cosa u otra. Eso ¿no? es, sí. ¿no? Depende sí. de cómo tenga el corazón ese día, salen las cosas. Sí. Y normalmente suelo acertar porque sé cómo están. Tú no, o sea, tú cuando quedas con ellos, tú antes de decidir, tú vas a tal sitio, antes, digamos así, le haces un examen, ¿no? Bueno, también lo que digo, venimos un poco viendo la semana con la semana y, en fin, el trabajo diario que se tiene con ellos y sabes perfectamente lo que he dicho, el estado de ánimo que tienen, y lo único que le pido y siempre le pediría año tras año es que sean ellos mismos, es decir, que hagan fotografía de autor. Luego, evidentemente, hay que cumplir unos mínimos que se requieren para la publicación, que arrastra, pues en fin, fotografías que se necesitan para los siguientes números del MP7, para esa misma publicación, para DVDs que se sacan, en fin, en la empresa, en fin, muchísimo material de archivo que también se requiere, ¿no? Juan Carlos, habrás visto miles y miles y cientos de miles de fotografías. Sí. ¿Te sigue sorprendiendo cada año cuando te llegan ese material alguna fotografía? Sí, sí. Sí, ¿ves que no? Siempre hay una vuelta de tuerca siempre, a todo lo que se siempre hace? Siempre hay un golpe de tuerca porque creo que los mismos fotógrafos se autoimponen la exigencia, ¿no? Es decir, tienen los elementos ahí en la calle. Es decir, el fotógrafo que no quiera exigir el querer sacar una buena imagen en Semana Santa,
creo que está en otro juego, ¿no? Pues ¿por qué, Juan Carlos, perdóname, por qué tiene fama el correo en esta ciudad de tener a los mejores fotógrafos, o al menos de hacer las mejores fotografías cofradieras? ¿De dónde viene esa fama? Pues yo creo que viene de antaño, de muchísimos años, de generaciones de fotógrafos que han pasado. Son una fotaza, ¿no? Perdóname, que está haciendo gestos Manolo Esteban. La fama, decía, viene de muchos años. Viene de muchos años, mucha tradición. En el periódico Centenario, pues han pasado muchísimos fotógrafos por este periódico, y en el que siempre la Semana Santa ha sido el bastión fuerte de este periódico, ¿no? Y se sigue manteniendo esa bandera en pleno siglo XXI. ¿Cuál es la foto, a tu juicio, que un profesional debe hacer con su cámara en la calle cuando la ciudad se ha detenido porque estamos metidos en lluvia y no hay cofradías en la calle? Juan Carlos, ¿qué debe hacer? Tiene la cámara a la mano, tiene delante la frustración de un pueblo. ¿Qué hacemos? Pues claro, la otra es guardar la cámara en la mochila y volver a casa. Lo que he dicho, hay fotos, ¿no? Que, aunque parezca, sensible, hay fotos, seguro. Buscar, ¿no? Yo siempre la Semana Santa he sido una persona que cuando he hecho fotografía de Semana Santa he incorporado evidentemente a las personas a las imágenes. Y imaginaría y personas para mí van juntos en Semana Santa, ¿no? Y entonces, lo que tú estás hablando de un día un poquito atípico para mí, para cualquier cofrade, ¿no? Que es el día de lluvia, siempre se intenta, lo que he dicho antes, ser un poquito amable y se pueden buscar reflejos, se pueden buscar ese agua en el que te puede decir muchas cosas en el suelo, te puede buscar un sentimiento de una mirada, de una lágrima, de una luz que entra de ventana, es decir, se puede jugar con muchísimas cosas. ¿Y Juan Carlos, qué prefiere, la noche o el día? Hay distintas formas de... Hay gente que dice, bueno, el día te da más luminosidad, pero la noche también da muchas posibilidades a grandes fotos, ¿no? O hay imágenes y cofradías que son más nocturnas que otras, ¿no? A ver, a la hora de plasmarlas. Yo creo que la noche y el día, como dice la canción, no pueden mirarse, no pueden tocarse, ¿no? Pero en este caso yo creo que las imágenes, tanto de día como de noche, son fantásticas. La noche lo único... es que partimos de una luz, por así decir, artificial, en la que debes de ser buscar unos colores y jugar con las temperaturas de color en la fotografía, y luego durante el día, pues yo creo que la explosión de color está ahí, ¿no? Para jugar. Es decir, día y noche, ¿eh? ¿Cuánto hay, compañero, de mito y cuánto de realidad? ¿En qué? Cuando se dice en la calle que vosotros sois un auténtico artista a la hora del retoque, esto es, que os llega una fotografía y os pone voy a mejorarle esto, aquello, lo otro, y cuando sale de vuestras manos ha salido otra foto. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿O es una exageración? ¿O tenéis programas y conocimiento suficiente para alterar mucho la realidad? Para nada, vamos. Yo creo que el fotógrafo, incluso cuando ya está haciendo la fotografía, está haciendo una edición previa en el visor y está mandándome a mí como editor gráfico del periódico, por así decir, ya masticado un poco la imagen, ¿no? Masticada, en la que luego, pues, en fin, yo tengo que administrar todo ese volumen de trabajo y darle un poquito de lo que hemos hablado, ese efecto la que debe de llevar cualquier periódico, ¿no? Que vaya continuamente teniendo, que se esté aupando, ¿no? ¿Que tenemos delante nueva cuenta de Instagram o qué, Juan Carlos? Cuéntame. Este año hemos incorporado al periódico, pues, en fin, la cuenta de Instagram, en el que el mismo domingo de... Atento a los cofrades a esto, ¿eh? El mismo domingo de Ramos decidimos incorporor a la plataforma web Instagram, que creíamos que era necesario como una cosa más para incorporarla al periódico. Y la verdad, pues, que conseguimos, en la semana hemos conseguido 350 seguidores sin hacer mucha publicidad, con el boca a boca, como creo que funcionan muchas veces las redes sociales, y lo que se incorporaba una imagen rápidamente de la hermandad, solamente una fotografía por hermandad, para no atosigar a las personas de Instagram. Y, foto, va, pues, y poco a poco, pues, el efecto boca a boca ha funcionado y hemos conseguido 350 seguidores y mucha gente, pues, alabando el material que salía, ¿no? Esto, hasta incluso esta misma fotografía que está viendo de la niña del Buen Fin, la madre me llamó encantada, que necesitaba, que para ella el mejor recuerdo que puedo ya tener. El mejor recuerdo que podía tener. Esta foto es regular, José. Esta foto regular. Escúchame, Juan Carlos, esta regular. Bueno, esta era la sorpresa final para Manuel. Para Manuel. Y luego esta, por fin, felicitaros a vosotros por el gran programa que habéis hecho durante todos estos días en Semana Santa.
y que es difícil mantener, pues en fin, el tipo dando el desi, teniendo al alcalde serpenteando, haciendo fotos, sin, no que, sin que uno pierda el... Claro, porque tú estás viendo por todos lados así el alcalde, el equipo. Parece, además bueno, parece que es un montaje, que te han cogido a ti, te han puesto... Estaba el alcalde allí, estaba el alcalde allí y él manteniendo el tipo. Dime una cosa, que no me habías dicho tú lo de Instagram, Nacho, eso hay que escribirlo. Porque eso, ¿cómo va? ¿La cuenta cuál es? Te voy a buscar yo a algún seguidor. Ya la cuenta es correandalucía_foto. A ver, queridos cofrades, correandalucía, hágalo por mí. Guión bajo, foto, ¿no? Foto. Cuenta de Instagram, que te va a encantar. Acabas de ver un ejemplo. Yo no sabía que eso estaba en marcha, si no, lo hubiera dicho. Ahora, si sigues la pasión, sigue esa cuenta. Instagram, ahora mismo, sobre la marcha. Y metemos ahí un puñado de seguidores más. Ahí vas metiendo material, entiendo. Vamos metiendo material de Semana Santa. Eso es muy importante. Material, hemos metido material de feria, material de feria taurina. ¿Vais a meter Rocío? Vamos a meter Rocío, hemos metido fútbol de Sevilla y Betis. Y sí, va cogido de la mano. Claro. Y, en fin, sin atosigar un poquito, porque también comprendemos que Instagram mantiene, por lo menos los que nos dedicamos a la fotografía, queremos que no pierda la interés que tiene, ¿no? Como red social gráfica, ¿no? Correo Andalucía guión bajo foto, ¿no? Foto. Hay que seguir esa cuenta de Instagram. Correo Andalucía guión bajo foto. Tú que eres movilidoso con el... Porque ves este programa con el móvil, que me lo has dicho, ya le puedes dar a... Luego tenemos... Seguir la cuenta. Luego tenemos otra cuenta de los fotógrafos que hacemos un concurso, pero eso hablaremos otro día. De un concurso mensual que hacemos los fotógrafos del medio. Pero escúchame, ¿esto cómo lo hacéis? ¿Tú esperas venir aquí en directo para contarme las cosas? Sí, sí. Cuéntame estas cosas antes. Sí, sí. Eso también te tengo que sorprender a ti. ¿Los fotógrafos del medio? Tenemos, sí. Hacemos un concurso mensual de un tema en el que solo hacemos una fotografía cada fotógrafo del periódico y entre nosotros votamos y el que gana elige el tema del mes siguiente. Ese es el premio que tiene. Como que no os vaya a comer unas croquetas. No, no, hombre, quedamos para tomar una cerveza y tal, pero el premio es decir el tema de... Que de una comida. Sí, sí, pues será este que se come todas las... Y la cuenta un poquito invertida, es foto Correo Andalucía. Ah, en vez de Correo Andalucía, foto Correo Andalucía. Bueno, pueden seguir las dos cuentas, ya me estás liando, ya son muchas cuentas. Ya te he hecho el thriller. Pero antes que eso, es muy, muy famoso, tradicional en el Correo Andalucía, el concurso de fotografía anual en el que usted participa, que tiene un prestigio bárbaro, ¿eh? Concurso, yo soy miembro del jurado, tengo ese honor, llevo ya un par de años, y viene un caudal de fotografía y algunas muy, pero que muy buenas. Ese concurso está a punto ya de reunión del jurado, Juan Carlos. Pues mañana nos reunimos el jurado a mediodía para fallar el undécimo, creo que el undécimo concurso de... Décimo concurso de fotografía de la revista y en fin, por lo que me van informando la secretaria, ha sido un año más centenares de imágenes las que han llegado para optar a los premios. Yo no he querido ver nada porque no he visto nada todavía. Yo siempre soy inmaculado para eso, hasta que no nos sentamos a ver el concurso, porque conozco la matrícula de alguna foto. Se llega a conocer la fotografía de las personas. Sí, eso que dice es verdad, porque yo lo he vivido, ¿eh? Él ve una fotografía de algún fotógrafo sevillano y dice, es de fulanito. Y uno mira también y efectivamente se sabe, es de fulanito. A la hora de hacer la fotografía también tendrá cada uno su forma de hacer la su foto firma, y su firma, firma, ¿no? Sí. Sin ponerla, tiene su... Sí, pues hay gente que domina muy bien las lentes y que domina, en fin, el pie quieto, como yo digo, ¿no? El pie quieto es importante. ¿El pie quieto qué es, Juan Carlos? Pie quieto, pues, en fin, una foto que la tiene una persona en la cabeza y que sabe que se va a producir. Y va buscando la foto en el momento determinado. Y hay un cúmulo de cosas, lo que se llamaría antiguamente la fotografía de cartel, ¿no? Donde el capataz te paraba el paso, donde tú tenías las luces conjuntadas. Eso es truquillo, tiene truquillo, tenías, ellos. Eso, no, pero eso es más clásico, ¿no? En la fotografía de cartel antigua, ¿no? Vale. Yo no puedo ir y terminar esta entrevista sin preguntarte una cosa. ¿Eres partidario de que la fotografía se firme ante tanto pirateo? Sobre todo en el caso de Semana Santa, que, bueno, las tijeras vuelan, ¿no? Yo creo que la autoría de las imágenes, sea de quien sea, ya puede ser un fotógrafo profesional o de una persona normal de la calle, ahora que están las redes sociales, lleva, por así decir, un pedigrí que es la firma, tanto, en fin, el arroba, la firma que suele llevar, que vaya acompañado, ¿no? Que aparezca una marca de agua bien escondida, bien... Claro, ni siquiera la marca de agua, pero bueno, la marca de agua la utilizan, en fin, los medios y tal, precisamente porque hay gente que tiene blogs, tiene páginas web, en las que pues se nutren, por así decir, de manera pirata, ¿no? De trabajo, tanto de texto como de imagen,
pues para un uso personal y beneficio, ¿no? Entonces, pues, que menos que por lo menos se nombre, ¿no? Uh-huh. A la persona o al medio en el que se coge la imagen. Juan Carlos, gracias por tu visita. Suerte. ¿El Rocío cuántos fotógrafos mandas a los caminos? ¿Ves? Pues el Rocío vamos alternando porque desgasta mucho. Es quizás la fiesta que desgasta más a los fotógrafos y por el trasiego que tienen, que estamos muy avanzados en tema de transmisiones, pero desgasta muchísimo. Querido, suerte para mañana. Muchas gracias. Mándame la foto esa con el alcalde, que yo no la tengo esa. Sí, ¿no? Será una sorpresa. Venga. Muchas gracias, Juan Carlos. A vosotros. Ahí lo tienen, Rodríguez Aparicio, una de las personas, sin duda, con mayor relevancia en esta ciudad cuando se habla de estas cosas. Ha dado sus explicaciones, da gusto escucharlo, que sí. Otro día lo traemos y vamos a hablar de fotografía de las grandes fiestas de Sevilla. Ya verá qué interesante. Nacho, algunos mensajes del Rocío, venga, o de lo que quiera. Vamos. Arroba la pasión, bueno, dice Pedro, este año hago parte del camino, pero qué ganas de que llegue el momento de tirarle con los mulos Écijano, que por cierto también otro tuit nos recomienda ver la salida de la hermandad de Écija. También José María nos dice que me gusta ver un programa de Rocío. También nos manda un saludo a Manolo de su carnicero. También nos deja este recado José María. O también la fotografía de Juanfran. Cama, dice, cama, Rocío de cama. Que también ha escrito antes la cuenta de los rocieros de cama. Juanfran también nos deja una fotografía del sin pecado de la hermandad de Albacete también con sus cultos. O por ejemplo también Mastuy que nos van dejando de peticiones sobre todo o momentos del Rocío con diferentes estampas, que la verdad yo creo que esta estampa vamos a tener que guardarla para poder mostrarla un poquito más adelante. A ver, carnicero, señor carnicero de Manolo Esteban, por favor. Cuando lo saluden otra vez, una albondiguita, por ejemplo, que trae algo. Hay que compartir algo, que estas son horas muy malas. Entrecó, ¿no? Entrecó no puede ser, pero eso de tieso. Una cosita, entrecó, ¿no? Una Carlos, cosita para cenar. Un poquito de aquí no, te quiero ver, ¿no? Gordito, ahí, huerta y Jorge, huerta. Vamos a ver el álbum. Dale. Otra nueva entrega de las fotos que ustedes nos enviaron a nosotros. Venga. Todavía queda pasión. Pues de aquí a Navidad, imagínate, Jesús, lo que nos queda, ¿eh? Tantas cosas que vivir y que retransmitir, por cierto. Todavía les tengo que contar esta noche parte, porque no lo puedo desvelar entero, parte de la apuesta de esta casa con el Rocío. Es tela, ¿eh? Tela de arena, tela de camino, tela de emoción. Ya verás. Venimos enseguida.
yo encuentro el consuelo y vuelvo a escuchar. Y vuelvo a escuchar esa hilera de pisada que ya cansada se entembla todas las maderas de ese puente cuando mi gente lo va a cruzar. ¡Viva Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva el Mayordomo! ¡Viva! ¡Viva las Hermanas de la Cruz! ¡Viva! ¡Y que viva esa Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Qué alegría ver a esas monjitas, ¿verdad? ¡Qué tierno todo! ¡Qué tierno! Como los dulces que hacen ellas, que están blanditos, ¿verdad? Hombrete, la salida de Hombrete, ¿viste? Hombrete. Nacho Sánchez, vamos a Twitter. Arroba la pasión CTV, nos deja Carolina Velázquez el cartel de la romería del Rocío de la agrupación del Cuervo. Que, bueno, nos dice, ¿qué nos parece sobre todo ese cartel también, que es un montaje que también lo estamos viendo? En caso de Semana Santa vemos mucho, sobre todo pintura, pero en el Rocío estamos viendo diseño gráfico, estamos viendo pintura, estamos viendo una fotografía simple que ilustra la romería, en este caso, madre mía, ¿cómo estamos hoy? Con el cartel Rocío. Y también José Luis Simón, que nos dice, si todavía tiene tiempo, mando esta fotografía para dar un fotográfico del paso del misterio de la Exaltación. Así cada uno vamos con nuestras cofradías, en este caso, viviendo Rocío, viviendo la gloria y recordando lo vivido en la Semana Santa de Sevilla. Arroba la pasión CTV, ahí para lo que quiera, ¿eh? Vamos ahora a hablar de Sin Pecado. Más noticias del Rocío antes de ver el álbum y de comentarlo, yo a usted una cosa importante. María Mena, venga. Pues sí, Víctor, porque hay dos hermandades del Rocío, en este caso de Andalucía, que han presentado su Sin Pecado, que van a presentar este año algunos de los proyectos. Y tenemos algunas fotografías que han llegado por las redes sociales y también por algunas partes de sus páginas web. Por ejemplo, en este caso, la Hermandad de Arroyo de la Miel, que es de Málaga, presentó hace algunos días este proyecto de nuevo Sin Pecado, que se confeccionará en el taller de bordado de Joaquín Salcedo. Este sí es cierto que será el año que viene cuando se presente. Y este otro que estamos viendo es de la Hermandad de Puente Genil de Córdoba, que el próximo sábado 23 de abril han preparado esta hermandad un almuerzo para celebrar la bendición del nuevo Sin Pecado, que este año acompaña a los hermanos en el camino hacia la aldea del Rocío. Un equipo de este programa, de La Pasión, ha estado hoy mismo en los talleres de orfebrería Villarreal. Y fruto de esa visita, vamos a ver dentro de poca fecha un reportaje la más de interesante, Manolo. Tienen una joya a punto de concluir allí. Sí, la verdad que no vamos a desvelar lo que nos han enseñado, porque pero una joya. Una joya, yo creo que va a ser impresionante cuando veamos esa carreta que saldrá en años venideros, porque es poquito a poco, las hermandades que están empezando poquito a poco, pero sobre todo nos han enseñado la esencia de lo que es ese taller y lo que significa la romería del Rocío para el taller de Villarreal, donde han hecho grandes cosas, ¿eh? Antes de irnos con la agenda, les tengo que informar de algo. Miren, en el próximo número de Más Pasión 7, que va a ver la luz el 1 de mayo, quiero que le presten atención, sobre todo los internautas. Nacho, mira, escucha esto, ¿eh? A un reportaje que firma nuestro compañero Mario Daza, que se ha reunido con todos los community de, bueno, todos no, con muchos, muy jóvenes, de las hermandades de Sevilla, de Cachorro, de Polígono, de La Estrella, de Contigo Mismo. Efectivamente. Ahí está la sesión de fotos, ¿no? Bueno, pero lo importante, Nacho, aparte que lo habéis pasado muy bien, hay datos que tienen que ver, escuchar esto, compañero, con el hashtag
ese Santa al correo que nos ha dejado helado. Voy a darle solo un dato que esto les afecta a ustedes porque lo han hecho ustedes. El hashtag almohadilla ese Santa al correo ha recibido durante la Semana Santa más de 114 millones de impresiones, batiendo todos los récords hasta esta Semana Santa, pero batiéndolo con varios millones de diferencia. Esto quiere decir que las redes sociales funcionan, compañeros. Yo creo que sí, que está a la orden del día y las redes sociales ahora mismo es un medio que está al mano a mano, al instante de lo que está ocurriendo y, por supuesto, nos da la información al detalle de todo lo que está ocurriendo en ese mismo instante de todo lo que sucede en cualquier punto del mundo y, sobre todo, en la Semana Santa, que era una cosa muy, muy importante. Estábamos a pie de calle, a pie de noticias. Efectivamente, hablamos de la red social Twitter, ese hashtag que bien sirve de etiqueta, bien sirve también como fuente de información para numerosos cofrades que acudían a ese hashtag para saber la ubicación de los pasos. Pues no solo fuimos La Pasión, no solo fue el Correo de Andalucía quien publicó sus diferentes tweets, sus diferentes ubicaciones, sino ustedes mismos, los cofrades, que gracias a vosotros, pues también otros cofrades de Sevilla, cofrades de fuera, se han ido enterando de lo que estaba pasando en nuestra cofradías en una Semana Santa quizá inestable, una Semana Santa para el recuerdo y también en este caso va a ser para el recuerdo gracias a vosotros, en este caso en el Mundo 2.0. Hay que ver ese reportaje, lo firma Mario Daza, no puedo dar más datos, los tengo todos, pero no los vamos a desvelar porque los está elaborando Mario para el próximo Más Pasión 7, la más de interesante, con mucha gente joven que lleva redes sociales de las cofradías de Sevilla y con los datos del correo que francamente han sido inolvidables, históricos, maravillosos. Vamos a la agenda, Nacho Sánchez y Manuel Esteban. Pues Víctor, ya empezamos un poquito con lo que es la agenda, digamos, en el día de hoy vamos a hablar un poquito de la agenda rociera que nos vamos a encontrar, no vamos a decir de todas las hermandades, pero sí alguna significativa. Por ejemplo, en el día de hoy, como bien decimos al principio, el Sin Pecado de Triana era en su traslado desde la capilla de la calle Evangelista hasta la Real Parroquia de Santa Ana para comenzar sus cultos. Hoy ha sido ese traslado que ha sido multitudinario y también hoy era en la Hermandad de Ronda tenía comienzo el triudo en honor de la Virgen de Rocío, donde terminará el sábado 23 de abril con el pregón de la hermandad a cargo de Manuel Jiménez Friaza. Mañana empieza la novena al Sin Pecado de Triana, también en la Hermandad de Rocío de Benacazón, que también celebra la sexta candela rociera, que será a partir de las 9:30 en el Parque Municipal y contará con muchas actuaciones de hermanos y colaboradores y que habrá un servicio de ambigú. También es una forma de coger dinero y, por supuesto, en Villamanrique de la Condesa, conferencia a cargo de Jesús Rojas Marco González por el 205 aniversario de la bendición del Sin Pecado de 1766. Seguimos con el sábado, la Hermandad del Rocío Arroyo de la Miel tendrá el tercer pregón pentecostés a cargo de Tomás Zaragoza. La Hermandad de Villalba del Alcor celebra su pregón del Rocío a cargo de Alfonso Javier Madrid, el próximo también, decimos, el sábado. La Hermandad de Villamanrique también el sábado tendrá lugar el pregón a cargo de Francisco Fernández Cabello a las 10 de la noche. Pilas también pregón de Manuela Sánchez. Espartina también pregón rociero a cargo del antiguo presidente de la Hermandad de Villamanrique, Juan Marqui, también la tradicional cena de hermandad. También igualmente la Hermandad del Cerro del Águila, a la cual le mando un fuerte saludo a todos sus hermanos, tendrá también su pregón a cargo de Sergio Salguero y también presentarán el cartel de la romería. Igualmente digo, la verdad que me fastidia bastante no poder estar con ellos ese día tan especial, pero bueno, también tengo que estar en otra romería el próximo fin de semana como la de la Virgen de la Cabeza. Que te vas a Andújar, ¿no, querido? Mañana mismo. Venga, vamos a ver si les parece en directo ya, Jorge, la última entrega del álbum cofrade del programa de hoy, su foto. Venga.
Nos marchamos hasta el próximo martes en La Pasión, no sin antes recordarles en titulares. Vamos a dar, Dios mediante, en directo el jueves la presentación de Hermandades en Villa Manrique de la Condesa. Vamos a dar el sábado, Dios mediante, la presentación de Hermandades en la aldea del Rocío de Almonte. El domingo queremos dar algo, pero es sorpresa, no se lo puedo decir. El domingo. Y el lunes queremos dar en directo la entrada de la Virgen del Rocío a la hora que ella disponga con sus hijos del monte. María, gracias por todo. Hasta gracias el martes. A ti siempre, hasta el martes. Manuel, hasta el martes. Descansa. Hasta el martes, Víctor. Machete, hasta el martes. Hasta el martes. Pásalo bien en Andújar. Muchísimas gracias. Y pídele a la Virgen por todo tu equipo. La Virgen de la Cabeza estará allí también, la Virgen de la Cabeza de Sevilla, que tendrá un fin de semana muy especial previo a la salida por el pregón de la Gloria. Señoras, señores, aquí acaba La Pasión. Hoy lo va a hacer con el Rocío y con Triana. Buenas noches. ¡Viva! 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 ¡Viva!